Hello, chiquis, aquí en su canal de Orto, sí, como siempre. Vamos a ir a Fantasylandia, creo. Vamos a ir, ¿o no? Estábamos en un vivo recién y dijimos, ¿qué mierda vamos a hacer? Porque el día queríamos hacer algo. Dijimos, hagamos una weá entretenida. No sé por qué, en un momento dijo, queríamos hacer una weá entretenida que no involucrara dinero. Y se nos ocurrió la weá más cara. En fin, pues ya vamos. Así que, prendí la ducha porque me voy a meter a duchar inmediatamente. Aquí tengo mi ropita, listita para ir, voy en buzo, mi buzo Sixil, mi conjunto Sixil. Ya, pues, ¿qué me vaya a pasar? Pásame ropa. Y me voy, y nos vamos, así que eso, vamos para la intro. Esa cuestión, pero ya lo hice, o así que nada que hacerle. Nuestro outfit de Fantasylandia. Vamos. Vamos a ir en metro. ¿En metro vamos? ¿No vamos en micro? ¿Qué micro llega ahí? No sé. Yo creo que en metro el micro no hace nada. Estamos esperando la micro. Que bueno, hace 10 minutos, dice 8 minutos ahí. La mano avanza y no quiere la micro nunca tampoco. Estamos esperando que la micro, que hay una micro que nos deja allá afuera. Y así nos sale gratis. Porque cuando ya ando con alguien en micro, también por eso dice permiso, entonces yo me colo también. Está muy re cara la micro, mi hijita. Cuando ando sola o con el pollito, pago la micro. Esta no nos sirve. Son las 11:42. Abren a las 12 y ya llegamos. O sea, llegamos aquí a la esquina. La weá está ahí en la esquinita. Nos acabamos de dejar de la micro. Y yo veo mucha gente, veo filas. Pero creo que, no, porque las filas, las cosas que uno tiene. Creo que ya abrieron, ya creo que están entrando. No sé, weón, ya, qué chula, ahí vamos a ver. Ahí ya, ya entraron la gente. Por fin abrieron, acabamos de llegar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 11:45. A las 11:45 esta weá abre a las 12 y ya abrió. Así que nos vamos a. Ya. Poca fila, yo no sé si entraron ya todos. Sí, porque abre, es que bueno, abren antes, sí, pues ahí van a entrar, si no hay fila. Abren antes, pero los juegos lo abren a las 12. Entonces ahora la gente está toda adentro haciendo fila en cada juego. Y hasta el triple. Solo con entradas. Ay, ¿cómo veo mi ¡yuhu! ¿A cuál vamos primero? Estamos de aquí. Vamos al Raptor primero. Siempre, pero es que el Raptor ya debe estar lleno, weona. Vamos al Boomerang, que estamos aquí mismo. El Boomerang es mejor que el Raptor. Mira, ya partió. Ah, ya fue el Boomerang. ¡Ay, Boomerang! ¡Ay, sí! ¡Qué sucedió! Me van a ir con ella sin cañas. Aquí. Está todo cerrado todavía porque acaban de abrir. Sí, pero yo creo que lo tiraron solo. Yo creo que lo tiraron solo. ¿Por qué? Escuchaba el grito, ¿sí? Ahí está el Raptor cambiaron los asientos. No, están solo los asientos, mira. El Raptor está solo, sí, siempre los tiran solos primero porque tienen que... Está solo. No, verdad. Vamos a hacer la fila ahora. Hay poquita gente hasta el momento, así que... Yo creo que pronto nos vamos a subir acá. Así que primer juego... El Boomerang. Ya nos queda nada. Ya nos toca casi. Ya venimos después. Una más y estamos. Cuidado, las puertas se cierran, cuidado, que las puertas se cierran. Y ahora sí, no toca. Tú déjame esta wea acá después. No me voy a sacar. Ahí. Si no te vuelves como siempre, ya te sorbes. ¿No me
Hace mucho tiempo que no vengo para Selandia. ¡Ahora ahorita con toda tu fuerza! ¡Ay! 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 Ya. Vamos, vamos. Es que bueno, me da miedo que me diga que soy de pánico, ya estoy vieja, ¿no estás, weá? Ay, no te pasa nada, weona. No sé, sí. Ya, si ya no me pasó nada en el boomerang. Y me llegó justo en este momento. Ay, pero tapa eso porque se ve. Puso el yoki de nuevo. Ya nos cerraron, así que ya estamos listos. Taylor. Vale, éxito. Lo grabo entero el juego, yo creo, ¿no? No, es un rato. Son es como todo el rato lo mismo. Y son mucho rato, después la gente se aburre de ese weón. Ahora vamos al disco, a un relajante. Me encanta. Oh, el tren minero es bacán igual. Y el Wild Mouse, oh, el top spin. Top spin después. Ah, el top spin. Y ese es rápido también, es súper rápido. El top spin siempre está vacío. Hay re poquita gente, weón, bacán. Sí, weón, qué rico. Vamos al disco. ¿Quedan todavía caleta? No, creo que. Ahí hay tres juntas, po. ¿Por qué no pasan tres? Si quedan vacíos caleta todavía. No, pero seis vacíos todavía. Eso. Espérate, mira. Tiene un hoyo en el culo. Pero aparte del hoyo, ¿eh? Ay, aparte del hoyo, todo hoyo. De todos. Tiene un hoyo en el culo, todos. Ahora sí nos toca. Y ahora sí. Nos toca.
¿Cuánto a este lado que esté mi perfil? Pues me grabáis este lado, pero no me sale. Después no. Ya vamos a partir. Ya nos encerraron. ¡Yuhu! Vamos al top spin. Espérame. Vamos al top spin, top spin. Este también es otro de mis favoritos, junto al kamikaze. Terrible hardcore, weón. Ya estamos llegando. Este ha sido el juego que más nos hemos demorado. Como que está muy lento la fila, weón. Pero son las 12:40, 12:50, nosotros entramos a las 11:50 y llevamos una hora y no hemos hecho caleta. Al disco, al kamikaze, al tostín. Y antes, weón, yo me decía como 2 por hora. Porque la fila eran como 40 minutos en la fila. Pero ahora, pero esta fila ya está llena. Yo no sé si ya está empezando a llegar la gente o este juego generalmente se llena más. Porque, por ejemplo, todo Spin siempre está vacío a cualquier hora. El Kamikaze sí, también, es que siempre. Es muy grande, entonces se entra el tiro. Sí, cabe mucha gente y más encima no toda la gente se sube. ¿Dos personas? ¿Dos? ¿Nos subimos? ¿Sí? Ah, ya. ¿Está adelante? No, ¿son dos? Sí. Ahí ya, pues. Acá somos dos. Oye, ¿qué son dos? Ah, pero ya se fueron. Ah, no, pero no, estarían dos. Uno, dos, tres. ¿Cuántos vienen? Ah, son cuatro. Cinco. No, son cinco. Cuatro. ¿Son cuatro? Cuatro. Ahora vamos a subir. Ya, aquí no tengo. Ah, ya son dos y dos, po. Nos toca el otro rosado, qué mala cueva. No queríamos el rosado porque el rosado parece que es más lento, weón. Porque... Ya, no, ya he visto la otra niña, veía tres. Ah, veamos los rosados que no avanzan, o sea, como que no giran. Esperemos que giren, porque caché que el rojo mira cómo va girando.
Exacto. Y vimos un rosado que no giraba, pues, weón. Dijimos, y nosotros queremos que todos giren. Nosotros queremos girar. A ver, tío, atrás no soy tan acaparadora, weón. Estoy como traigo. ¿Ya? Vamos aquí a la orillita. Yo voy a para Instagram así, pues las pongo las verticales porque las grabo para Instagram también. Ahora ya, vamos a ir al almorzar después que le fui a le pedir una hueá y una supo hacer, weón. Una puta foto. Esta hueá no era nada interesante, si ahora estábamos ahí mismo. Podía ir parar y después seguir la hueá. No estaba ahí ese lugar, yo no estaba en ese lugar en punto. Vamos a estar todo el día aquí, Cristina. Este spot me gusta, mira, saca una foto acá. O sea, aquí llegamos a la hueá. Viste, sopa, ensalada, pasta y pizza. Este o no, incluye sopa, el buffet por ahí. 8.000 adultos. ¿Qué? ¿Lo subieron, weona? No, está muy recaro, lo subieron. 12.500. No, se fueron a la mierda. Antes costaba como 8 lucas, yo siempre no vamos a comprar cualquier weá. No va a entrar nadie por 12.500, weona, me estoy rehuellando. Se fueron a la chucha, weón. Weón, no fuimos porque estaba muy caro, pero weón, así lo vamos a volver. Y nos vamos a raspar todo. Voy a andar. Vuelve. Qué vergüenza. Vuelve el perro arrepentido. Con la cola entre las piernas. Y hoy nos vamos a buscar, buscar. Y después aquí estamos. Nuevamente. Aquí os vale. Pero bueno, yo voy a hacer valer mis 12 lucas y me voy a zampar una pizza entera. Voy a comerme los dos fideos que hayan, todas las pizzas, weón. Qué linda mi tarjeta. Sí, está bonita. No, que nosotras más encima, no, muy caro, muy caro. ¿Cuál la podemos pagar? Sí. Y ahora sí, me voy a zampar todo porque con lo caro que es esta weón. Ah, pero no. Ah, ya están las pizzas. Voy a tener todo cerrado aquí. Mijito, denme toda mi comida. Hoy una ensaladita, weón. Igual comería ensaladita. ¿Ensaladita? Como de pepino con... Bueno, voy a comer todo lo que puedo comer. Voy a quedar así, pero que ya no pueda más. Ya no estoy con ni un cabro, así que más lo mismo de la luz pasada porque estoy ditos, así que no tengo nada que empezar. Mira, somos los primeros porque está todo ordenadito. Ay, pero Isidora, ten cuidado, sacáis todo así como, déjalo encima para que lo laven porque se cayó. Primera ronda, ensaladita, Isidora, dos pedazos de pizza, ensaladita, dos pedazos de pizza, vaso de vida. Esto no sabe quedar así, mijita, yo me voy a comer todo. Hasta no poder más, porque con lo que vale esto, voy a hacer valer cada peso y mis 12.000 pesos. Ya, primer plato superado. Eso es lo que quedó. Vamos por el segundo round. Round 2. ¿Y qué viene después del round 2? Dicen algo. Como. Round 2. No vale. Let's go. Única. Esa va a ser. Vamos. Vamos las dos. No, ya hago las dos, pero. Así no me siento cerda. Pero hay que guardar las cosas.
Segundo round. Me traje dos pizzas nuevas porque llevé un puro plato, entonces no me voy a echar fideo al mismo tiempo. Así que voy por esto. Así va nuestro segundo round. Ya me comí las dos pizzas, entonces llevo cuatro pizzas y la ensalada. Y un vaso de bebida completo. Le la lleva tres pizzas, la ensalada, porque se trajo una pizza porque le dio vergüenza. Y esas son tu segundo vaso de bebida y dos vasos de bebida. Así que sí, vamos, yo me siento llena, pero voy a comer, voy a seguir comiendo, me importa un pico. Yo también estoy, pero así, pero hasta que reviente y que me ponga un poco. Sí, no, yo cuando ya no pueda mover, cuando ya diga, oh, sí, ya. Ahí descansamos un rato y nos vamos. Sí, y nos vamos a subir, no sé, a los carruseles, weón, una weá así. Al hoyo negro. ¿Vamos a ir al hoyo negro? Esa weá es muy antigua. Y yo, ¿sabes qué? Creo que me subía cuando chica yo después cuando. Yo me subí hace poco una vez. Hay que subirse, hay que subirse. Es que yo cuando chica no me subía porque siempre había una fila descomunal y me daba paja. Y no hay que subir. O sea, como que no valía la pena. Ya, pues así dejamos la guata de la pizza. Oh, perdón. No se habrá escuchado mi flato en el video. Ya voy a buscar más comida, más comida. Este es mi tercer round, que es una de las segundas para. Ahora sí. Me encanta la lasaña. Era mi envase de congelhielo favorito, me encanta el congelhielo. ¿Qué me he comido? ¿Tres pizzas? Fideos con salsa de queso. Ya lo dije en mi recuento. En el tuyo, pero no en el mío. Ay, sí, ahora nos ve las mismas personas. Sí, en todo caso. Ya. ¿Qué pesa esta weona? Esta, salsa de queso con fideos. Me pedí ahora. Así que vamos a probar inmediatamente porque no sé cómo estarán. Porque las pizzas son muy ricas aquí, pero las pastas no siempre son tan ricas. Y tenía la opción vegetariana, esta que es salsa de queso, y tenía una de champiñón. Pero preferí la de queso. Sí, está muy rica esta. Está rico, pero no sabe nada a queso. No tiene un sabor a queso. Ya, terminamos nuestra otra round de la lasaña y de mis fideos. Entonces, recuento mío. Un plato de tallarines con salsa, un plato de ensalada, cuatro triángulos de pizza, una bebida y media. Voy a estar en la segunda, que ni siquiera hay media. Eso. ¿Cuál es tu recuento? Tres pedazos de pizza. Tres pedazos de pizza. Un pedazo de, o sea, un plato de ensalada. Lasaña. Ay, y uno de lasaña. Lasaña. Y dos bebidas. Y esa es tu tercera, dos y media. Sí, tú has comido más que yo. Y tú has tomado más que yo, bebida. Sí. Sí, no, porque la bebida, yo prefiero menos bebida y más comer porque la bebida la me llena. ¿Pizza o otra lasaña? Yo voy por pizza. Ay, qué pizza. Yo no como lasaña porque tiene carne. Yo voy por más pizza. Aquí estamos. Vamos por más pizza. Necesitas. Estoy rebalsada, pero. Creo que es la guama ordinaria que he hecho en mi vida, pero. No me importa. No me ofendo. Esta hueá de zamparme todo así por zamparme. Sí, te creo. Oh, estoy llenísima, ahora sí que sí. Estoy llenísima. Estamos, somos. No está comiendo nada, weón. Pero es que tomo mucha bebida, entonces se llena con mucha bebida. Yo me tomé dos vasitos de bebida al final. Este es mi segundo. Me comí seis pedazos de pizza. Bueno, esta weón, no sé en qué momento se comió seis pedazos de pizza. Yo me comí cuatro, no pude más de cuatro. Me comí seis pedazos de pizza. Un plato de tallarines que no era rebalsado, igual la porción pequeña, razonable igual. Y un plato de ensalada, lo que ustedes vieron, lo que bueno, hay de hecho cuántas cosas te han comido, como 20 veces. Sí, literalmente. Pero es que iba avanzando las cosas que comía. Ahora ya no. Maturé. Vamos desesperados por fumar, estamos como los angurri. Estamos con la otra bebida. Yo quiero puro fumar, weón, no puedo. No nos deja fumar aquí. Yo no sabía, dije, pero si es vapo, voy a fumar ahí, no sé, acá afuera, po. Porque le decía a mi hijo, no, que si nos ven fumando en la fila, no me pueden echar. Y yo como, ya, y pensé que porque como la fila está como techada, no sé, pues no puedo fumar ahí, pero bueno, no se puede fumar en ninguna parte del parque. Ni cigarro, pero ni vapo. No tengo cigarro, porque es como hediondo y la gente que está al lado, que asco andar sintiendo la cigarro para todos lados. Pero el vapo que no se siente o huele rico a flores, a cherry. Mira, a mí me quedaría más pizza, pero sé que si sigo comiendo pizza voy a. Después no me voy a poder mover, voy a quedar tiesa.
Entonces por eso nomás no voy a comer más. Pero yo pondría, yo para la pizza no tengo fondo. O sea, estoy llena, pero no tengo fondo para la pizza. Podría... ¿El baño? ¿Dónde está el baño? No sé. Ahora sí, seguimos. Bueno, ay, oh, igual, siento que estoy como embarazada. Yo también. Siento que la gente me va a mirar y decir, hola, gorda. Para allá, para acá llegué al baño, po, weón. Mira, weón, ¿qué es eso? No, me carga, son lo más fome que hay. Bueno, no, el empato me tuvo que subir, más fome que la chucha. E igual podría darle la oportunidad de subirme este, ¿eh? Yo hace muchos años que no me subo a ese. Pero bueno, tendría que ser el último, porque yo la última vez que me subí y decidí nunca más subirme, me... Weón, mira, está el sector, pa' el pupito. Weón, esta weón nueva. La última vez que vine. Tailandia para que venga aquí, po. Mira, sí. Está brígido. ¿Qué vamos a ir a meternos a esto? Ay, bueno, mira, está vacío, me tengo que vestir. Sí, vamos, vamos. Sí, pues sí, hasta ya no. Ah, igual hay fila de arriba, pero igual. No, es igual hay, pero. Bueno, si hay que esperar un rato. ¡Oh, mierda! Me apuñalé. ¿Qué estaba diciendo yo? Lo olvidé. Isidora, Isidora. ¿Hay cámara? ¿Ah? ¡La wea! Queremos puro fumar y no podemos, weón. Me hacían todo presa. Caer en el abismo. Si nos pueden echar. No, 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 está la cámara ahí. No, no quiero arriesgarme que me echen, bueno, después no echan, no echan. Sí, muy bien. Ya hemos llegado arriba. Ya nos va a tocar. Ahora. Que estamos. Bueno, siento como que estoy como que me callé, weón. Tengo muy muy moja. Huevona. Mira el culo. Mira lo mojado que está, weón. Voy al baño. Voy a echar el baño. Aquí. No, ese es grande. Yo voy al baño, ahora sí vamos a encontrar a dónde vamos. Vamos al Speeder. ¿Al Speeder? ¿Al tiro? Sí, al tiro. Ya, vamos, vamos. ¡El Speeder! ¡El Speeder! ¡El Speeder! Es para allá. Yo, yo. El tema es que tienen. ¡Ah, este también! ¿Está vacío? ¿El Air Plus está cerrado? ¿Está vacío? Está cerrado. ¿Está vacío? ¿Pero hay alguien? ¡Ay, no! ¡Suplementámoslo! Pero está. No, está cerrado. ¿Por qué está cerrado? No sé. Puta, este es bacán. ¿Está el cine, bueno, ah, no? No, está por allá. El Speeder está lleno, weón. Brazos de la seguridad. Esta fila se ha hecho eterna, weón. Como 3 años, esta fila está llena. Mira que a lo último nos toca. Están terminando esto. Y van a avanzar los siguientes, solo creo que los siguientes nos tocan. Aquí no podemos grabar porque hay que dejar todo en el casillero. Y si te ven con el celular, te bajan. Ya sacaron a un hueón de hecho porque lo vieron con el celular, así que no nos vamos a arriesgar. Porque te bajan y te pueden echar hasta el parque, así que. No, pero que te echen del parque. Te pueden echar del parque, pero. Ahora tocan la siguiente. La siguiente no sé cómo. ¿Cómo?
Ya están terminando, así que nos toca dejar las cosas abajo, sí, en un clocker, así que ahora, cuando se bajen, nos subimos nosotras. Bueno, llegué ahí, me senté y me tuve que bajar. Ahí está mi señora sola, ese asiento era mío. Bueno, me tuve que bajar porque me dio una crisis de, me empezó a dar crisis de pánico arriba, weón, puta que tengo mala cueva, weón. Me senté y me dio una crisis de pánico. Ahí va a dejar la señora. Se ha puesto que me va a putear. Me va a hacer soy estúpida, güera, ¿por qué le bajaste? Güera, estúpida. Se ha puesto. Porque no entiende, pues, bueno, que me está dando una crisis de pánico y si no, me agarraba arriba. Mira, ¿viste qué estúpida? ¿Por qué? ¿Estás loca? Ya yo me quiero subir a ese. Tú vete, pues, pero ya yo me quiero. Entonces yo me voy a otro mientras, güera. No, pues. No te vas a esperar en dos, pues, güera. ¿Por qué, güera, ya he perdido todo este rato, pues? Porque me empezó una crisis de pánico y si la guay me subía, me iba a dar arriba, me empezó a atrapar. Me fue a subir a ese, le iba a Steam Fall, pero yo me voy a otro porque no voy a esperarla todo el rato. Vamos a subir aquí al pulpo. Que no sé, nunca lo había visto. Esta guay nueva parece. Esta guay nueva. Es que también. ¿Y por qué te dejaste la weá? Porque dije, no, wey, ni tu fila, pero wey. Esta estúpida. Esto es un juego de niños. Yo no sé cómo es este. ¿No lo viste funcionar tampoco? No. Pero el nuevo, sí. Está lleno de niños, así que vamos a subir a este juego. La tacita. Wey, hola, abajo miraba y decía, uy, qué entretenido. Bueno, ese juego es mi juego favorito, sí. Pero bueno, no puedo hacer nada porque me empezó a atrapar y me empezó a dar una crisis de pánico y dije, si está bueno, me voy a empezar a atrapar. Si no me bajo, me empezó a atrapar. Bueno, hizo la fila literal de una hora. Y me agarra arriba, bueno, me agarraba arriba y yo era capaz de desmayarme. Yo pensé que lo estaba diciendo de broma, si yo me quiero bajar. Y yo así como, ya, me estoy haciendo broma. Y de repente veo que sí. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué te pasa, weona? Y se bajó, no estoy, me subí sola. No, me estaba empezando una crisis de pánico muy brígida, porque en la fila le dije, me da ansiedad esta espera, ¿te acordáis? Ahí me empezó a subir mucho la ansiedad, porque esa espera de que, bueno, no pasaba nada, y estábamos ahí en la última, parada ahí en nada, en silencio, me empezó a dar mucha ansiedad. Bueno, no sé, que odio la ansiedad, pero la vivo con ella, ¿qué quieres que haga, weón? Yo también sufrí de ansiedad, pero, bueno, no sé, es controlable. No, sí, en mi casa puedo controlarla, pero hay una weá que me va a subir, una weá que me va a poner de cabeza. Bueno, no sé. Yo creo que se te hubiera quitado. No, porque en el boomerang también me dio que salí para el pico, salí tritona. ¿Verdad? Sí, por eso dije no me quería subir a mi casa al tiro, te dije, weona. Y después dije ya, y ahí intenté controlarlo y el kamikaze fue más suave, en verdad, ahí se me pasó. Bueno, ahora vamos a subir a un pulpito. ¿Y por qué no le suben el volumen a esta cuestión de la? Hay que así como weón, ¿me escuchas? Antes Fantasilandia era chévere, sí. Cuando yo era pendejo y venía, weón, toda la gente era terrible, prendía todo. Todos. Y ponían puro reggaetón terrible, fuerte en todos los juegos. En cambio ahora no, weón, ponen pura mierda de música. Ahora la subieron, pero weón, música mierda. Ah!
al barco pirata. El barco pirata es lo máximo. Este siempre está vacío y es lo máximo, coño, me voy a hacer 300 veces esta hora. Se me apoyan 136 personas. Vamos. Si puede pertenecer al tren, permanecer con ustedes. Obvio, vamos a ir a la punta, porque si no es la punta, ni cagando. Fome la wea. Un, dos. Me encanta. Ya. No golpea el cúter. Tengo como esto ahí. Pero nosotros la grabamos, ¿eh? No, que se ve la pura cara. Me encanta la sensación en la guata. Me encanta la sensación en la guata. Nos vamos a sudar al volar, porque a mí me encanta esta weá. Se me hace tan shorty. Ya vamos a sudar acá nomás al rojo. Me está diciendo ahora, estúpida. Listo. ¡Me mareo! Antes no me mareaban estas weas. Estoy vieja, concha de lora. Weón, antes no me mareaban estas mierdas, weón. Estoy sufriendo. Cantaré. Oh, voy a ver, voy a mirar la pantalla nomás para no marearme, weón. Me mareo igual. Procede a vomitar, pues. Weón, la juventud, ¿cómo se va? Weón, valórenla, weón. Si alguien de aquí es pendejo y me está viendo y tiene menos de 25 años, valore su juventud, weón. Después va a ser una vieja culiada como yo, weón, que se marea en los juegos de Fantasylandia. Nunca en la puta vida, buena, nunca en mi puta vida me había pasado, weón, y ya me mareo en los juegos. Yo no me mareaba en los juegos, estoy hecho una vieja reculiada. Y ahora aprovechando que está vacía esa weá de... La gente que está en el puente de Splash, avanzando, por favor, ocupe todo el no sé si público. Era Splash. ¿Cómo se llama Tsunami ahora? Está vacío, así que vamos a ir al Tsunami, pues, weón. Aprovechando que está vacío. Vamos a ir a empaparnos, ya que sigo empapando el culo. Vamos a seguir empapándonos. Me mareé, weón. Yo también me mareé, estaba la vez de mareo, pero no soy la única. Dije, voy a ser la única vieja culiada que me se marea, weón. ¿Dónde está la entrada de la otra weá? Oye, ¿dónde está la entrada del otro weá? Te voy a poner, me vamos a hacer entera yo aquí en la puerta, pues weón. Puta la weá. Te voy a salir toda mojada. Ese era un juego para mojarse. Mira, usted la ventaja feliz siempre en su vlog, así en la vida real. Así. Volaré. Todas vamos a estar mojados, todos vamos a estar mojados. Quiero grabar cuando baja esa hueá y explota el agua ahí. Disque y la guara que no se yo no me mojé y se me mojó en papa entera. Oh, weón, la abuela.
Ahora queremos ir al Tacatá. Al Tacatá, Tacatá. Para después, el tren minero. ¿Cuál es este? El Moby Dick. ¿Cuál es el Moby Dick? ¿Qué se hace aquí? Ah, refome eso, ¿no? Aquí está la casa del terror. Creo que vale como... ¿Qué está pasando acá? Ah, no se puede pasar. Venimos a un show por suerte nomás. Ya sean gorros, lentes, celulares o cualquier... Estamos obligados a meterme acá. Ya vamos a entrar ahora. Estamos entrando. Ya, yo no puedo grabar más, así que les voy a grabar hasta la entrada. Miren, entrada. Voy a grabar hasta acá, nomás que me digan. Después te echan del parque. Ay, caray. Sean bienvenidos al castillo encantado. Espero que los sustos de hoy sean de su agrado. También espero que escuchen y recuerden muy bien lo que les estoy por decir. El recorrido es en silencio, pero claro. Ay, weón, lo pasamos muy bien en esa weá. La guachi, qué manera de reírnos, weón. Nos reímos demasiado en esa weá. Pero me cansé, weón, choqué en la pared como 20 veces. El weón de atrás. En una llegó y me hizo así, casi se tropieza y se cagó la rima. El de la monja. Y quedamos todos pegados en la pared, como en cada lado quedamos todos pegados, weón. Vamos a subirnos al Tagadá. Weón, yo no me subo un Tagadá hace años. Hace muchos años va el Tagadá, después el Crazy Dance que está allá. Y después el Tren Minero. Y después veremos si devolvemos el Spider para poder subirme y que no me den no, el crisis de pánico, weón, porque ese es mi favorito, weón. Ya nos va a tocar ahora. Vamos, acá. No voy a guardar el teléfono porque arriba no puedo grabar esta weá, pues, weón. Si no, voy a sacar la chucha. Pero voy a guardar el canal. Bueno, el Tagadá estuvo muy bueno. Casi que iba en pelota 8 veces porque se me subía la polera y otra lesión se firmó en mis pantalones, weón. Entonces me empezó a bajar los pantalones y pues, weona, y entre que el Tagadá no hacía así, y yo peleando con vos. ¡Se está bajando los pantalones, estúpida! Y entre preocupada de afirmarme y de reputearte al mismo tiempo, weón. Y que de repente estaba con los pantalones y de repente me... Ahora sí nos toca. Ahí están bajando todo. Y nos toca a nosotros. Bájense, pinche asquerosos, estúpidos. Me quiero subir y... ¡Policía! Ahora, mira, yo esta abuela disfrutaba tanto, ahora que estoy vieja, en bola me mareo, weón. Muy probable. Puta la weá, weón. La vida. Sí, weón. Yo antes no era así, antes disfrutaba tanto. Y ahora igual he disfrutado, pero hay muchos que antes no me mareaban, que ahora me mareo. La vejez, señores. Bueno, nada que hacer, pues, mijita, aparte de la vida, ¿qué vamos a hacerle? Es para cualquiera, vamos. Ya, pero córrete para allá, pues, weón. Mira ese. Eres bastante adjudicado, ¿eh? Mira ese rulo de mierda que me salió, weón. Ya partido esta buena, ya está bien el Tren Minero. Vamos.
Oficialmente la gente va de bien callampa. Son muy aburridas las personas. ¿Por dónde se entra el tren minero? Por allá. Estaba en la fila del tren minero ahora hoy, mira, tengo el pelo horroroso, güey. Mírame. ¿Ah? Puto con este pelo. Tengo unas ganas de ver con el kiosco el payaso. Quiero una bebida, güey. Una, me gusta mineral. Para la fila del tren minero. Así la weá. Según yo igual va a ser rápido porque son, es como que son como dos carros los que usan. Según yo. Y sí, hay dos parece. Ojalá, weón, porque mira, de adentro hay más fila, pues weón. Esta weá está llena. Y hacen como las 5 de la tarde, 5 o 7. Ya llegamos al tren minero. Ya llegamos al tren minero. Tengo el pelo horrible, miren. Ya se lo había mostrado, pero igual. ¿Cuánto he entretenido esta agua? ¿Esta agua tendrá agua? Ay, sí, bueno, tengo mucha sed. Qué rico que había agüita gratis, weón, porque justo me iba a comprar agua al salir. Y ahora no gasté ni uno. ¿Dónde está la Isidora? La buena estúpida, ¿no? ¿Dónde se metió, weón? Vamos por el Raptor. Ahora. Ya nos toca. Ahí viene llegando el otro. Ya nos toca. Todos los juegos los grabo así porque lo uso a Instagram y después se los pongo aquí, pues, ¿cachai? Mató dos pájaros de un tiro. Nos vamos a hacer de las primeras. ¡Cacha tu madre! Woo!
el pelo cada vez está peor. Y me decía también. Pero bueno. Estuvo muy bueno el Raptor. Y a mí no me gustaba tanto, pero lo pasé bien. Así que ahora nos vamos al Speeder, que no ves que me bajé porque veo que hice de pánico. Ahora sí vamos, para que no me dé poco, weón. Ya está el Spider. Allá vamos. Ojalá que no esté tan lleno, weón. Esta agua siempre se llena. Me carga, me da ansiedad la fila, eso ya descubrí. Como la espera me da como ansiedad y después me empieza a dar como una taquicardia. Está lleno, weón. Está lleno. Sí, pues le aprieto cuando quiere, cuando se le ocurre. No sé, me quiero subir, weón. Obvio que no me subí, pues, weón. Porque me trae muy malos recuerdos en realidad y no quiero pasarlo mal, weón. Así que preferí, opté por mi bienestar, weón. Ya lo aguantaba con ese. Con ese pelo de mierda, weón. Oye, estuvo bueno, weón. Ahora sí que dio al Spider. Es que estaba muy lleno, weón. Pero ya nos queda como para el último juego, nos queda como uno más. Porque no sé qué razón ustedes son. De mala igual alcanzamos dos, como máximo. Como máximo. Como si fuese poco, como que estuviésemos todo el día, la señora decidió pasar a comprar churros, weón, como si estuviésemos todo el día. Como si no fuese el último juego que nos podemos subir, weón. Vamos al Speeder para finalizar. Ahí atrás, para eso le costó ese moca chino 1007. Y esta weá, 3500. Todos de churros con salsa y chocolate. Ni siquiera sabíamos que traía salsa y chocolate ya. Toma que se demora, weón. Quiero ir mal en la weá para alcanzar. Estaban todos cerrados ya. El Speeder ya está cerrado, así que no pude subirme. Fuimos al Raptor y lo estaban cerrando y no nos dejaron entrar. Y llegamos justo al Boomerang ahora y también lo estaban cerrando, pero sí nos dejaron entrar. Así que. El Raptor pesado, weón. Pesado culiado, no le costaba nada, weón. Este lo dijo, ¿no? Así que aquí nos vamos, esto va a ser el último. Este fue el primero y el último. Primero y el último. Pero esta vez no lo voy a grabar porque para qué, pues bueno, ya tengo el video y prefiero disfrutarlo. Me subí. Weón, me sentí y me empezó a dar una taquicardia de nuevo, weón, porque estoy vieja, estoy cagada, ¿qué puedo hacer al respecto, weón? Entonces me empezó a venir así como una especie de pánico, como cuando nos subimos hasta en los primeros, pues. Y me dio una weá igual grigia. Entonces ahora como que empecé a sentir lo mismo. Y dije, oh, no me atreví, weón. Y le dije al weón, me quiero bajar y me conferí. Y ahí está Luciana. Y dije, puta, porque sentí como que me iba a dar una crisis de pánico, weón, y no, que era una crisis de pánico, weón. Si le dan otra, me arrepiento. Nada, le dieron otra. Esa fue la última. No pude, weón, y después me arrepiento, pero digo, puta, en el momento lo sentí así, weón, sentí que me iba a dar una weá, me empezó a dar susto. Entonces ya no. Ya te pasaste, weona. Bueno, no puedo hacer nada con mi crisis de pánico, weona. Me dan. Weona, pero ¿qué te pasa? Porque, o sea, vaya a ser igual que mi mamá cuando vieja. O sea, igual que mi mamá cuando iba con nosotras a fantasirando y no se subía nada. Ya lo está diciendo. Puta la wea, weona. Me convertí en lo que juré destruir, weón. ¿Cómo se pueden controlar las crisis de pánico, weona? Sí, busca en YouTube, pero yo creo que. Bueno, ahora te hubierais subido y pero si, vamos, así iba, sí, obviamente, pues. Pero es una cosa que tú no controláis, pues, bueno. Si vos nunca lo habéis sentido, no podéis opinar, porque claro, uno dice, no, y te subís nomás, pues. Pero es que es una cosa que empezáis como a atraparte, brígido, ¿cachai? Yo me empecé a atrapar brígido, dame eso, total, si no he hecho antes. Ya se nos echan. Me da mucha vergüenza decir, oye, me quiero bajar, y luego me hacía hacer riesgo. Sí, ¿verdad? Vos. Sí, a mí me importa un pico, que me da vergüenza, weón, vergüenza va a robar. Y ni siquiera. Mentira. No, weón, te pasaste. Bueno, weón, tú no entendí lo que es la crisis de pánico. No, entiendo, pero yo diría, ya, puta, me subo. No, porque eso mismo hice para el boomerang cuando nos subimos la primera vez. Y me empezó a dar la weón y dije, ya, filo, me voy a subir nomás. Y lo pasé pésimo arriba, weona.
lo pasé mal, sentí miedo a desmayar y bajé así tiritona para el pico. Entonces, y después ya se me pasó, pero lo pasé mal, weón. Ya lo está diciendo, pues, weón. O sea, ya no te voy a seguir con el poquito que no estoy hablando. Puta la wea, weón. Llegamos a casa. Hecha verga. Estoy cansadísima, weón. Me duelen las patas, pero no estoy tan cansada, pero tengo que. Yo me acuesto y me duermo. Tengo mucho que hacer, así que. Eso, hasta aquí. Ay, no es lo que. Puta, ya estoy arrepentida de haber ido, weón, porque me gasté toda la plata de lo que voy a trabajar próximamente. Weón, porque no tengo plata, pero esa plata la iba a trabajar. A esta pendeja ya la voy a tener que trabajar gratis, bueno, o sea, no gratis, pero ya no la. Oye, qué lindo, ¿por qué el tuyo adorna tanto y el mío no? No sé, pero esa la Zafiro odia esa wea, la ve y le dice una loca. ¿En serio? ¿Le da miedo? No sé, sí. Pobrecita. La odia. La quiero. Ocho, sí que iba a hacer esta wea. Me voy a mi casa. Entré por la casa por el lado de la mesiora. Por dentro del edificio y me voy para el mío. Así que eso. Adiós.